bueno, tengo un problema con el foco que se refleja en el vaso, entonces hace esa mancha blanca que no deja ver nada. Por eso estoy poniendo el dedo. Esto, aunque es un acto de crueldad animal sin perdón, ¿verdad? Ni ningún tipo de justificación. La cosa es que de ahí esta cucaracha enorme se metió dentro del cuarto y terminó convirtiéndose en la primera cena de nuestra amiga. La amiga la voy a soltar, ¿verdad? La tengo aquí nomás para por mientras la llevo a otro lugar lejos de la gente. Pero por este la cucaracha me da lástima porque no hay que matarlas, pero bueno, yo traté de atraparla. Ellas normalmente son muy rápidas para escaparse. Ella como que casi casi se dejó atrapar. Entonces digo, bueno, ahí ni modo, el destino. Aparte, hay un gatito a la puerta. Cuando agarré la cucaracha, la quisiera soltar, pero hay un gatito a la puerta que se asusta, entonces no me dejó salir. Y no sirve para ver la técnica de caza de la araña. ¿Por qué estas arañas son tan tremendamente venenosas? ¿Y por qué tienen ese tipo de tela tan fuerte? Bueno, la respuesta es que estas arañas están especializadas en atrapar insectos rastreros. Las arañas son casi ciegas, prácticamente ciegas. Ellas se guían por el tacto. Entonces, el sistema de caza de ellas, bueno, sé cómo hacer para que no esté el reflejo ahí estorbando. Como pueden ver, la cucaracha tiene como 5 veces el tamaño de ella. Las cucarachas son insectos fuertes, son insectos muy rápidos, musculosos, adaptados a salir en carrera. ¿Y cómo hace una araña que es casi ciega, que es blandita, ¿verdad? De cuerpo blandito, suavecito, y prácticamente ciega, ¿cómo hace para atrapar un insecto que tiene 5 veces el tamaño de ella y 10 veces la fuerza y es muchísimo más rápido y aparte ve súper bien? Las cucarachas ven excelentemente bien. Pues ahí el quid de la cuestión. El sistema, no sé si se han fijado que la araña sube y baja, ¿verdad? Llega, le pone unos pocos hilos de seda. Ahorita le está poniendo hilos de seda. Bueno, ahí que parece que le está dando patadas. Pa, 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 pa. Lo que está haciendo realmente es que manda el extremo de la pata desde su glándula de la seda hasta el insecto. Y ahora sube, vuelve a pegar seda y vuelve a bajar y refuerza con otro hilo de seda. Ahorita le está mordiendo. Le mordió una pata. Es que no se ve nada con el reflejo. Bueno, me disculpan porque el vaso está reflejando toda la cosa. Bueno, ahí le sigue poniendo seda. ¿Ven donde le das esas pataditas? Le pone seda. Ahorita le muerde. Ahora le está mordiendo otra pata. Hija puta, que me va siempre por el lado de atrás. Ahí le... ¿Ven? Ahora le vuelve a poner seda. Cuando le das esas pataditas, la araña lo que hace es que el pie de la araña atrapa seda desde la glándula que tiene en el culillo, por así decirlo, y se la pone el insecto. Y ahorita trepa, refuerza el hilo y vuelve a bajar. Y ahí está mandando otra hebra más. Y es probable que ahorita le haga otro mordisco. Vela, él está mordiendo. Ahora le pone más seda. Le pone seda, tic, 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 tic. Le está poniendo seda. Y ahora ese hilo de seda, ella va a ir haciendo el hilo cada vez más corto y va a ir con eso subiendo al animal cada vez más para arriba. ¿Ve? Ahí le da otro mordisco. Ahí le mordió. Pobrecita cucaracha. Bueno, le pone más seda, otra vez seda, 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 seda. Seda, seda, seda. ¿Ven cómo le está llenando de seda? Le está pegando un montón de seda que es bien pegajosa, bien fuerte. ¿Y vieron cómo jaló la cucaracha para arriba? Ahí le está dando otro mordisco otra vez. Ok, entonces, les explico el sistema. Estas arañas, como les dije, son ciegas. Son casi ciegas, de cuerpo blandito.
Y las presas de las que se alimentan son escarabajos, alacranes, cucarachas, son bichos rastreros, animales que caminan por el suelo, que generalmente son fuertes, rápidos y con coraza y con estructuras duras y a veces grandes mandíbulas, aguijones como el alacrán, ¿verdad? El escorpión. ¿Cómo hace la araña para poder vencerlos? Ahí está la técnica. Ellas generalmente viven, pongamos este mueble de ejemplo, ¿verdad? Ellas agarran y hacen su casa aquí arribita, aquí en la esquina, en el refugio donde está así como más resguardado de todo, ojalá con que tenga como tres paredes, una aquí, otra aquí y un techo. Entonces en esa esquinita ella hace como un tubito y ahí dentro ella se esconde. De ese tubito, que es ahí donde duerme y que es ahí donde va a tener sus huevos y que queda escondido pues de depredadores como los pájaros o los sapos o bichos más grandes que se la pudieran comer, de ahí de ese huequito ella lanza toda una estructura de seda más o menos desorganizada, no tiene esa forma de espiral típica de las telarañas, no. Es toda una estructura así más o menos desorganizada que vendría a acaparar esta superficie de aquí. Más o menos póngale como unos, ¿qué? 2 pulgadas, ¿verdad? De ancho. Toda una maraña así de seda. Y de esos hilos de seda, de esa estructura que ya va a ser como por aquí encima, de ahí ella se deja caer en vertical hasta el suelo. Vuelve a subir. Camina un poquito, se deja caer otra vez en vertical, otra vez hasta el suelo, vuelve a subir. Camina un poquito más, se vuelve a dejar caer otra vez en espiral, en vertical. Entonces, de esta estructura desorganizada van a caer un montón de hilos totalmente verticales que van hasta el suelo. Con eso ella convierte toda la área del suelo en un campo minado. Esos hilos verticales son muy duros y son muy pegajosos. ¿Qué pasa? Que cuando viene un bicho, póngale una cucaracha caminando por acá, ¡pum!, se tropieza con uno de esos hilos y se queda pegada. Pero si la cucaracha, que es fuerte y grande, ¡prum!, rompiera el hilo y sigue caminando y se escapa, la araña de ahí se quedó sin cena. Entonces la araña tiene que asegurarse que ese hilo sea lo suficientemente fuerte, resistente y elástico y pegajoso para que la cucaracha, mientras ella trata de escaparse, de despegarse de ese hilo, a la araña le dé tiempo a despertarse, buscar en la maraña desorganizada de arriba de dónde viene la señal, ¿verdad? De dónde viene el tironazo. Y una vez lo encuentra, desde ahí bajar hasta abajo, darle, les echa un chorro de seda pegajoso y de una vez, ¡pum!, trepa para arriba para despegar al animal del suelo. Lo primero que más... La prioridad, digamos, la más urgencia es despegar al animal del suelo. Porque el animal en el suelo, ¿verdad? Se atrapa, de ahí se agarra al suelo, jala, hace fuerza, rompe el hilo y se escapa. Una vez ella le echa un chorro de seda, ¿verdad? Ella baja rápido, 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 le echa un chorro de seda y trepa con el animal para arriba, despegándolo del suelo. Ahí el animal queda suspendido en el aire. Ya no tiene tracción, ya no tiene de dónde agarrarse en el suelo para escapar. Primer motivo, porque es tan pegajosa y tan fuerte la tela. Inmediatamente la araña baja, prra, le pone más seda y vuelve a darle como un segundo enganche de seguridad. Una vez le tiene ya dos enganchado, un par, dos o tres amarres de seguridad, entonces viene y le da un mordisco, apenas puede, en la pata, en la antena, en el cuello. Por eso el veneno de ellas es tan potente también, porque la idea es que ese mordisco de una vez paralice al animal, para que el animal deje de luchar, no se rompa los hilos, ¿verdad? Desaparezca el riesgo de que se rompa los hilos y la araña se queda sin cena, porque si el bicho se cae y queda lejos de la telaraña así 2 centímetros, pero no se mueve, la araña nunca lo va a ver. La araña solo lo encuentra donde él mueve los hilos, porque ella se guía solamente por las vibraciones, por los tironazos de los hilos, por lo mismo que casi es ciega. Entonces, motivo de que el hilo es fuerte para... Primero, que cuando el animal se queda enganchado, no se rompa instantáneamente, le dé tiempo a la araña a encontrarlo, bajar, echarle otra pega, treparlo para arriba, y que mientras el bicho pelea, no se rompa ese hilo. Segundo, ¿por qué el veneno es tan potente? Porque necesita darle un mordisco y que rápido, lo más rápido posible, el animal se paralice y deje de patalear y de luchar. Entonces ella con calma ya le va poniendo más seda y lo va trepando y le pone más seda y lo trepa hasta que se lo lleva arriba a la esquinita donde ella se lo come con calma. Aquí donde estamos con nuestra cucaracha, la cucaracha ya prácticamente está... Véanla cómo la levantó del suelo. Yo metí la cucaracha por el nivel del suelo, del vaso, ¿verdad? La cucaracha estaba en el vaso, la araña de una vez, pram, la enganchó. Ay, es que con este reflejo no se ve nada. Pero la enganchó, le puso seda. Ahí le sigue poniendo seda y le sigue mordiendo para que ella quede totalmente imposibilitada de escapar. Después ella se va a dar el gusto de comérsela y puede tirarse bien un mes. Bueno, no tanto, no, pero
Este bicho tan grande va a tardar como 3 días en comérselo. 3 o 4 días, después ya la cucaracha se pudre. Y después puede estar bien bien un par de semanas sin comer más nada, porque con esta cucaracha tiene proteína para rato. De hecho, si está embarazada es probable que con esta cucaracha de una vez ella se hinche tanto que consiga proteína suficiente para hacer huevos y críe. Entonces, ahí está la historia. Viuda marrón. Lactrodectus geométrica. Comiéndose una pobrecita cucaracha, pobrecita. Dios me perdone por ser tan cruel. Pero les prometo que es la única. Y porque ella se metió en el cuarto, si no yo no le iba a dar nada. Y después la viuda pues la vamos a soltar por allá, lejos de la humanidad. Porque me la encontré como cerca, muy cerca de la, donde la población es. Entonces no es bueno aquí. Mucha gente con chiquitos y pues peligroso, ¿verdad? Bueno, gente. Ahí va la hablada del día de hoy. De la viuda negra. Bueno, viuda marrón. De fijo, Tony puta yo contento donde se comió la de esa cucaracha y la destruyó, ¿eh? Son malos, Tony. Bueno, gente, nos hablamos. Un saludo ahí para todos, que estén muy bien. Bye, bye.